No more, no more wars, beautiful boys. Beautiful boys. But illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Dale, afloja un poco. Ponete a pensar, no podemos perder esta oportunidad. Vos empezaste, Greta. Me cagaste. Porque me sentí amenazada. Pero lo pensé mejor y no te quiero joder. No te conviene. A vos tampoco. No te conviene. A vos tampoco joderme, te conviene. Dale, empecemos de cero, sin resentimientos. Se me ocurrió una idea buenísima. Hay que llamar a Hasef y arreglar algo con él. Se lo comenté a Oscar, le parece una idea excelente. ¿Me estás jodiendo? No. ¿Me estás jodiendo? Hacés de vuelta lo mismo. ¿Para qué carajo me querés? Lo y ya hice por todo. Vos. Por mí. Vos vas a hablar con Hasef. ¿Lo podés? Sí que puedo. ¿Podés? La pregunta es por qué. Porque el tipo es un jodido. Vos lo vas a manejar mejor que yo. ¿Y vos qué vas a hacer? Lo que siempre soñaste. Me voy a quedar al lado tuya, paradita, ayudándote en todo. Información, datos. Octavio, si cerramos este acuerdo, Oscar va a estar feliz. Y vos y yo seguimos en carrera. Okay. Okay. Voy a llamar a Hasef y le voy a pedir una reunión. ¿Está bien? Me parece bárbaro. Uh-huh. Excelente. ¿Vamos? No. Quería pedirte perdón porque estuve mal en haber ido a tu casa sin avisarte, así que perdóname. Está. Muy mal. Pero ya pasó. Está bien. ¿Tu hermanita? ¿Qué pasa con mi hermanita? Nada. Es divina, ¿no? No te hagas el pija con mi hermana, ¿eh? Tranquilo. Bigotes. Bien. ¿Vamos? Dale, pagás vos. No, no pago yo. Bilbao. Bilbao. ¿Para Bilbao? Y la propina. Y propina. Bien. Por favor. Dale. Guerreros silenciosos enarbolan el estandarte de la paz y el bien. El mal lanza sus últimas estocadas. No teman, no se desalienten. Somos la fuerza de un sueño que ya comienza a realizarse. Guerreros silenciosos. El mal lanza sus últimas estocadas. La verdad que tiene razón, Rogelio. Yo estoy perdiendo la objetividad. Más importante es que no pierdas la fe. Sí, siento que las palabras de Logroñés están acomodando un poco las ideas en su lugar. Yo sé que parecemos inmunes a todo. Vos sos el más nuevo. Mariana, además de enamorarte, te lleva directo a la boca del lobo. Mis alteraciones y mis nervios no tienen nada que ver con el miedo. Si no, no estaría subido a esta barca de nuevo siglo XXI. Lo hago por convicción. Sé perfectamente lo que está en juego. La humanidad en general, y nuestra humanidad en particular. No aguanto ni por un minuto tener un muerto en el placar, ni por la más justa de las causas. Guerreros silenciosos, eso es lo que somos. Somos parte de un todo. No tenemos derecho a juzgar, Santiago. No podemos accionar desde el resentimiento. No es resentimiento. ¿Cuándo lo vas a entender? Es impotencia. Es la impotencia de no poder frenar la fuerza del mal. No somos los indicados. ¿Entonces quién? Hay un elegido. Y nosotros nos tenemos que poner al servicio de eso. Quédate tranquilo que lo estoy. Buen día. Doctor, lo esperan. ¿Quién? Mariela.
¿Qué haces? ¿Qué pasó? Necesito hablar urgente con vos. Espérame en mi oficina, que ahí va. Dale. Luli, dos cafés y agua, por favor. Sí. ¿Andrés? Perdón. Hola. Ayer me quedé preocupada. ¿Cómo está Alma? Ahora mejor. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Vos hablaste con Jimena de esto? No. Bueno, porque ella es muy buena en lo suyo y está muy enganchada con Alma. Yo creo que los puede ayudar. Bueno, lo voy a tener sí, en cuenta. Dale. Sí. ¿Y cómo es? Bueno, yo ayer no me podía dormir y me quedé pensando. Me aparecía Alma todo el tiempo y un montón de cosas, pero me quedé pensando en nuestro encuentro en España. Qué extraño, ¿no? ¿Fue? Sí, fue extraño. Está mi hermana en mi despacho, tengo que... Ah, no, perdón, que verla perdón, ahora. No, no, ¿sí? No, no sabía. No, 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 igualmente está bien porque quería darte las gracias que te debía. ¿Gracias por qué? Por haberme dicho lo de Pierna. Te debe haber costado mucho. Sí, mucho. Te ganaste un voto de confianza. De nada. Mariana, qué suerte que te encuentro. Tengo algo para mostrarte. Ah, sí, bueno, después, porque ahora tengo como una pila así de trabajo para hacer. ¿Me pedís un cafecito, Luli? Sí. Después nos vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo quiero a Franco en mi despacho ya. ¿Ok? Ok. ¿Hola? ¿Mariana? Soy yo, María. ¿Se acuerda que usted me dijo que la llamara? Sí, hola, María. Claro que me acuerdo, por supuesto. Yo quería saber cuándo podemos vernos. Cuando te quede bien a vos, decime. Si es por mí, hoy mismo. Tengo que darle algo. ¿Querés que nos encontremos en un bar? No, no, porque yo estoy trabajando en el hospital y estoy de guardia. Bueno, si no tenés problema, voy para ahí, para el hospital. Trate de venir antes de la noche, porque aquí después se pone movido, ¿eh? No te preocupes, nos vemos. Un besito, María. Chao. Algo tiene que cambiar, Andrés. Vos estás demasiado lejos. Demasiado, ni siquiera llamás por teléfono. Estoy a 1000 kilómetros por hora, Mariela. Trabajo muchísimo y me ocupo de todo. De Alma, de Verónica, de todo. Y sigo y voy adelante y no freno, está bien, porque es lo que yo elegí. Pero no me pasé de factura, porque yo estoy presente cada vez que ustedes tienen un problema. Que nosotros siempre tenemos problemas. Bueno, si Alejandro se dejara de joder con jugar al dirigente abnegado, seguramente los problemas serían muchísimo menos. Alejandro no está jugando a nada. Alejandro está defendiendo sus ideas, su trabajo, el de sus compañeros. Mamá labura como una bestia, más de lo que debería. Papá quiere trabajar, pero no puede. Y yo me hago cargo de mi hijo y la salgo a pelear todos los días a la calle. Todos nosotros defendemos lo nuestro, Andrés. Y está perfecto. Cada uno con lo suyo. Pero me culpen a mí por haber elegido algo que vuela abajo. Yo tomé distancia porque quise volar alto, Mariela. Y fui para adelante y no pedí absolutamente nada. No me quise conformar con poco. ¿Qué pasa? ¿Está mal? Yo tampoco me conformo. Y no lo puedo creer, Andrés. No me puedo resignar a tenerte tan lejos. Mamá, papá, Alejandro sienten lo mismo. Yo te quiero. Te necesito cerca, te extraño. Perdóname. Yo también te quiero. Te necesito cerca. Te extraño, te quiero. Te quiero, negra, te quiero. Bien, chicos, qué felicidad. Estoy contento por la unidad. Cojan un bomboncito para festejar. Bien. Bueno, además me alegro que se hayan reconciliado, que sigan trabajando juntos. Ahora, si necesitan mi apoyo, ¿lo necesitas vos? Como siempre. ¿Vos? Me lo piden. No, estamos bien. ¿Eh? Estamos bien. Yo me voy a encargar de la parte operativa del plan que diseñó Greta. Así que si te parece bien, voy a llamar a Jacef, lo voy a citar acá y lo voy a convencer de que tiene que arreglar. ¡Excelente! ¿No te gustó el bombón? Sí. Sí. Bueno, llévatelo, cómetelo. Un cafecito. Gracias, bueno, Oscar. No pierdan el tiempo, ahora vayan y sigan trabajando juntos. Quédate un segundo, por favor. Ok. Por favor. Sentate allá, allá. Así yo me siento al lado tuyo. Mira todo el tiempo que te voy a dar. Ahí. ¿Quién es Gigi?
¡Hola! ¡Hola! ¡Déjame en paz! ¡Hijo de remil putas! ¡No me llames más! ¡No me molestes más! ¡No vas a conseguir nada! ¿Entendiste? ¡Déjame en paz! ¡No me acoses más! ¿Quién te acosa, Lucía? ¿Roberto? Pasa rápido. ¡Pasa! Perdón. Tranquila, Verónica. Te veo un poco nerviosa. No, pero ¿sabe qué pasa? Andrés quiere que haga terapia, doctor. Bien, bien. Quiere decir que te comprende, que te observa, que te quiere ayudar. No, no está escuchando lo que le estoy diciendo. Tal vez está pensando en varias cosas. Yo no quiero que él se entere que yo estoy mal. Verónica, ya lo notó. Si te está pidiendo que hagas terapia es porque ya lo notó. Quiere decir que está atento, que está pendiente de vos. Es tu oportunidad de decirle la verdad. Mire, doctor, a mí la verdad me cuesta y se lo voy a decir cuando a mí me parezca. Verónica, Andrés te ama. Te quiere contener, te quiere comprender. ¿Cómo vas a hacer? Usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar, doctor. Le agradezco que se haya molestado hasta acá. Ay, pero no, y a este favor, lugar, no, perdón. Por favor, no tiene importancia, ¿no? Usted es muy amable, ¿eh? Se ve que su madre las ha educado muy bien a las dos. Bueno, sí. su hermanita me parece un poco rebelde. Ah, ¿eh? Sí, nos llevamos muy mal con Jimena. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero todos los hermanos, uy, los míos también. Sí. Uy, tienen cada agarrada. Bueno, no, no, en realidad tenían, porque ahora Andrés no viene casi nunca. Ah. Bueno, pero yo no la cité para hablarle de mi hijo. Espere un minuto. Su madre me regaló esto. Y bueno, usted sabe que ella no está muy bien, la pobrecita. Y yo no lo puedo aceptar. Pero si te lo regaló es para vos. No, señorita. Yo soy pobre pero honrada, ¿no? ¿No lo va a mirar? Ábralo. Sí, sí. María, te buscan. Ya voy. Permiso. Ay, hijo. Hola, ma.